100. Flop. Flop. Alcanzamos el centro. Así, tiene que ir así. Justo de esta plataforma. Recordemos que tiene que estar completamente horizontal. Flop, un poquito a tu izquierda. Para que el jurado lo dé por bueno. Más, se empieza a mover, se levanta, cuestión de milímetros, ¿no, Fran? Es cuestión de milímetros. Sí, en cuestión de menos de un centímetro es la diferencia entre quedarte o caer, o sea, es mínimo. Movimiento sutil, recordemos, con una máquina, con un autobús de casi 6 toneladas. Ahí. Ahí está. Vamos, Flo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tranquilo, respira. Ah, suave. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya. ¡Ah! Pero ya le ha cogido el gusto a la cosa. Venga, Flo, vamos. Para, muy bien. Cuidado. A ver. ¡Ágata! ¡Buenísimo! Flo, si te parece, vamos a darte otra oportunidad. Nunca pensé que iba a decir esta frase, pero tengo un problema de peso. O sea, peso poco. Necesito voluntarios. Voy a pedir ayuda a mi compañero. ¿Sí? Nunca pensé que iba a pediros esto. Ayudamos. Pero yo también necesito ayuda. ¿A quién necesito? ¿Pero cuántos? ¿No? Necesito contrapeso, claro. Estáis todos tan fitness que es que esta cosa no me va. ¿A todos? Vamos todos. ¿Y tu coach? ¿Todos? ¿Todos? Venga, Flo. Vamos a equilibrar este autobús, o al menos eso parece. No toquéis el volante al subir, eso sí. ¿Vale? Dame la mano. Subimos por la puerta, pero no toquéis el volante. Cuidado, que se podría desplazar. De verdad. Que tengamos un susto. Tenéis que pasar más atrás, el asiento de atrás. Bueno, pues nada. No os menéis, no putería, pero... Es real. Frank, a ver, vete conmigo mientras van subiendo sin tocar el volante. Y vamos a explicar. No sé si en algún entrenamiento esto ya lo hemos hecho o no, contrapesar. Pues no, pero estamos buscando una solución al problema que tenemos ahí arriba. Como tenemos el peso tan alto, vamos a ir... Hemos hablado y vamos a cargar un poquito el autobús abajo para ver si... Claro, se puede contrarrestar ese peso que tiene arriba, ¿no? Eso, así bajamos el centro de gravedad un poquito. Tenemos a todo el equipo, a todos los concursantes del desafío dentro del autobús. Si se cae el autobús, se cae el programa. Es decir, tendríamos que alargar y, no sé, tirar de pasapalabra y ponerlo a esta hora, que no estaría mal tampoco. Tengo el programa, Roberto, ahora mismo en mi autobús. Pues pórtate bien. ¿Qué se siente con esa persona? No, se siente que los puedo dejar a todos encerrados, me bajo ahí y el jurado me va a dar 3 días. O sea, eso es así. Pero bueno. ¡Venga, adelante! ¡Flo y el resto de concursantes! ¡No nunca han visto que se enfrentan al desafío de forma coral conjunta! ¡Método Flo! Suave, Flo. Ahí, buena. Qué horror.
¿El de quién? ¿Quién es intestino? Nunca pensé que mi mano estuviera en mi vida. ¡Que se la plataforma! ¡Cuidado con ella! Puede pasar, ¿no? Flo. ¡Casi, casi, Flo! ¡Jorge Lorenzo, que te cara! ¡Flo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no está del todo horizontal! ¡Esto lo tiene que mirar el jurado! ¡Serán ellos los que lo den por bueno de momento! ¡La plataforma casi se sostiene! ¿Sería aquí? ¡Falta un poco, me dice! ¡Falta muy poco, Flo! ¡No se muevan! ¡No se mueve nadie! Esto parece Jurassic Park, ¿eh? ¡No os mováis ni una cala, eh! ¡No os mováis ni una cala! ¡Yo no me quiero mover! ¡No os mováis, por Dios! ¡No os mováis! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No os mováis! ¡No, no, no! ¡Ah, Flo! En la parte de adelante. ¡Vas! ¡Nos va a dejar! ¡Despacio, Flo! ¡Despacio! ¡Por favor, sáquenos de aquí! ¡Despacio, Flo! ¡Despacio! ¡Despacio, Flo! ¡Muy despacio! ¡Ah, se va a subir! ¡Muy despacio! ¡A ver, a ver! ¡Queda muy poquito, Flo! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡A ver! ¡Un pelín! ¡Lo tenemos! ¡Jurado! ¡Lo damos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Aplauso enorme para Florentino Fernández! ¡Madre mía!